A ver cómo se afina acá frente. Limpia. Parece que Ricardo la tenía. Quiero tener limpia, estoy un poco asiscado porque... Si no la vas a vender de flamenca, o sea, se lo pones al último, ¿no? Mm. Esa la pondría al último. Tiene la cara muy limpia, el apazón está muy derecho, todo bien. Los trastos los tiene bien limpios, limpios. Ahí. Y aquí tiene bastante ángulo, inclusive aquí todavía le puedes bajar suficiente, aquí en el puente. Muy buena guitarrita. Muy buena. Tiene puesto en los agudos. ¿Qué cuerda le pusiste? No son medium o lower. High back basses. Son altas, altas. Los agudos, no la veía. Severus Christus. Severus. Mm-hmm.
cómodo ahí. Sí, claro. No estoy tocando por libre. Sí, porque está limpia la guitarra. Es como nueva. Bueno, nueva la guitarra. Nueva. Sí, bajarle poquito. Y esta dimensión es de clásico. No es más ancha, ¿verdad? No es ancha de la... como las flamencas que tienes, son más anchas, ¿no? Uh-huh. Pero está cómoda. Fácil de tocar. Sí, bastante. Toma, para que no eches la culpa. Muy buena guitarrita. Muy, tiene buen agudo y los bajos están... Y se va a abrir cuando alguien se va a... Sí, claro. Sí, sí. Quizás 15% más poderoso. Sí. Ya va.